Esta es nuestra segunda clase de educación física. Así que voy a pasar a asistencias. Momento. Activen por favor sus cámaras, chicos. Estoy pasando asistencia, chicos. Activen sus cámaras. Ponte y Solís. Muy bien. Esta sería nuestra segunda clase de educación física. No, nuestra tercera clase ya de educación física, si más no me equivoco. Sería por aquí. El día de hoy es 20 de agosto. Muy bien. A ver, voy a ver quiénes están. Luana Balvin, sí está. Muy bien. Luana Chanca. No la veo a Luana Chanca. Listo. Sebastián Chumbe. Tampoco lo veo a Sebastián Chumbe. Kiara Yuyac. Muy bien, ahí se encuentra. Walter Olivera. Oh, perdón, Leonel Olivera. Muy bien. Miren, voy a dar solamente 2 minutos más. Al que no me activa su cámara, lo voy a retirar de la clase, ¿ya? No estoy para perder el tiempo. 2 minutos nomás, ¿ya? Me hacen perder el tiempo. Juan Diego. Muy bien, ahí está Juan Diego. Joaquín Rojas. Bueno, está con su. Con su niñería de no querer prender la cámara. Ah, ya, ahí está Walter y Leonel, muy bien. Walter y Leonel, entonces. Muy bien. Alejandra, muy bien, Alejandra. Karim, no la veo a Karim, ahí está Karim. Lady, Lady, ¿dónde está Lady? No la veo a Lady. Ah, ya, ahí está Lady, muy bien, hola Lady, perdón, perdón. Dan Ponte, ahí está. Y Kiarita Solís. Listo, terminé de pasar resistencia. Joaquín, ¿vas a activar tu cámara o no? Porque no es necesario en todo caso de que puedas estar aquí, ¿no? Entonces, si quieres, estás, si no, no hay problema. Ya, entonces normal, Joaquín, me estás haciendo perder el tiempo. Si no vas a participar, te puedes retirar, no hay problema. Apúrate, Joaquín, ¿ya? Muy bien, chicos. Muy buenos días con todos, espero se encuentren bien. Pasé, educación física nos había, se había programado con nosotros para las 8 de la mañana. Pero dije, no, bueno, despertarlos tan temprano va a ser un poquito complicado para ustedes, ¿no? Especialmente para hacer educación física. Entonces dije, mejor, ¿no? Mejor en vez de estar despertándonos tan temprano, mejor lo paso para las 9 y ahí ya al menos han podido tomar desayuno y van a estar un poquito más tranquilos. ¿Está bien? ¿Pudieron todos encontrar una pelotita? ¿Pudieron encontrar una pelotita? Genial, Yo genial. tengo problemas de mole. No hay problema, genial. Lo importante es que sea una pelota. Ya, básquet, vóley, muy bien. Dime, Lady. Lady, ¿tienes alguna pregunta o todo bien? Al final, levanté temprano, al final te voy a levantar temprano a las 8 y Ah, ya, no hay problema.
No hay problema, no hay problema. Muy bien, chicos, vamos a empezar entonces. Voy a poner la música. Recuerden, antes de cualquier ejercicio físico, es muy importante el calentamiento. ¿Está bien? Yo voy a hacer aproximadamente 5 a 7 minutos de calentamiento y de ahí vamos a hacer ejercicios físicos. ¿Está bien? Estos ejercicios van a ser necesarios, van a ser útiles, ya que nosotros habitualmente por este tema de la pandemia no podemos salir. Y recuerden que ustedes están en una etapa muy importante que es el desarrollo de los huesos, músculos, etc. Una cosa es que no salgamos y otra cosa es que no hagamos ejercicio. ¿Y estando en la casa podemos hacerlo? Claro que sí. Claro que sí podemos hacerlo. El día de hoy los únicos que están faltando son Luana Chanca y Sebastián Chumbe. Joaquín ya está aquí. Son dos los únicos que... Ah, ya ingresó Luana Chanca. Ya le iba a poner falta ya. Muy bien. Vamos a esperar un ratito a Luana Chanca, ¿ya, chicos? Ah, muy buena pregunta, Luana Balbín. Podríamos decir de que es una especie de evaluación respecto al curso. ¿Está bien? Respecto al curso, yo estoy encargándome de evaluar las actividades físicas. Entonces, podríamos decir de que, o se podría considerar como una especie de examen, estos ejercicios que nosotros vamos a realizar. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a empezar. Recuerden entonces, Luana Chanca, por favor, actívame tu cámara. Actívame tu cámara, por favor, Luana Chang. Recuerden entonces, chicos, antes de cualquier ejercicio, importantísimo el calentamiento. Después de hacer el calentamiento, nosotros vamos a hacer los ejercicios. Y por último, después de hacer esos ejercicios, importantísimo el estiramiento. Si no hacemos Porque, esta... profesor, Dime, Joaquín. ¿Me escuchas, Joaquín? a ver, antes ya el entrenamiento sí tenemos que hacer calentamiento, porque cuando, pues, por ejemplo, si no hacemos calentamiento. Claro, eso es lo que estoy diciendo, Joaquín. Eso es lo que estoy diciendo. Que antes de hacer los ejercicios tenemos que calentar No, los pero músculos. escúcheme, mire, pues es que si no nos Pero dime rapidito, calentamos Joaquín, antes. rapidito así, en resumen. No me digas todo un discurso. Dime un Ya, rapidito. es que si no lo hacemos nos puede dar un calambre. Ese es el resumen, ya Eso está. es cierto. Si hubieras estado en la clase anterior, hubieras escuchado lo mismo, ¿no? Sí, tienes razón. Cuando nosotros no hacemos calentamiento, nos puede dar lesiones, calambres, etc., ¿no? Para evitar eso, el calentamiento. Entonces, vamos a dividir estos ejercicios en tres partes. La primera, calentamiento. Segundo, ejercicios físicos. O sea, ahí nos vamos a matar. Y la tercera, estiramiento, como para poder ya relajar los músculos, para que ya estén más tranquilos, ¿no? Es algo así como cuando un atleta va a correr, ¿no? Claro, inmediatamente corre, ¿no? Él también va a hacer su calentamiento previo, ¿no? Después comienza a correr, pero cuando llega a la meta, él no se detiene así de la nada. Él comienza a caminar un poquito, ¿por qué? Porque así está haciendo de que sus músculos nuevamente comiencen a relajarse, tranquilizarse. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Todos escucharon entonces lo que tenemos que realizar, ¿cierto? Listo. Empezamos entonces. Hace mucho frío. Ahorita no vamos a calentar, no se preocupen. A ver, música de aeróbicos de los 80. Esa es buena música. A ver, a ver, a ver. Ajá, ¿dónde está? Ustedes me dicen si escuchan la música que yo estoy compartiendo, ¿ya? ¿Pueden escuchar la música? No. Ya, a ver un ratito. Vamos a ver cómo podemos compartir el sonido. A ver un ratito. Pero nosotros solamente oye pues a YouTube, pongo acá, yo de la tarde del 70 y algo, y yo qué sé, pues después por alguna razón, ya pues, y la música pues se va a poder escuchar, porque en computadora pues se puede hacer todo. O sea, puedes escuchar el Spotify comiendo y mientras estás jugando ahí con yo que sé. Ya tengo una idea, chicos. Tengo una idea, tengo una idea. Tengo una idea.
Educación física. A ver, a ver. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Escuchan la Pero no pantalla? se escucha. Ya, a ver, a ver, a ver. No lo escuchamos, Ahorita no lo escuchamos. lo voy a poner. Ahora. Yo veo la pantalla, pero no escucho la música. Ahora. No. ¿Escuchan o nada? No escucha. ¿Cómo? Nada. Escucha. Digan la Pero no verdad. se escucha, profesor. ¿Se escucha o No no? se escucha, profesor. No, sí se escucha. Ahorita le he paseado, ahorita nuevamente está corriendo. Pero profesor, le van a meter como por ahí el video en YouTube. No, no lo no, van a igual yo no quitar. quiero ganar plata por hacer video, yo estoy solamente haciendo las clases. No, profesor, es en serio. Aunque tú no quieras ganar plata y. Y vuelta gana para que pongan copyright y te borren el video. Así que no hay problema. Listo, empezamos entonces, chicos. Primero, calentamiento. Después, ejercicios. Y por último, estiramiento, ¿ya? A ver, a ver. Luana Balvin, activa tu cámara, por favor, para ver los ejercicios, ¿ya? Empezamos entonces, chicos. Profesor, que yo quiero hacer los ya, todos me miran, ¿no? Ya, hacemos estos movimientos con los brazos. Igualito. Así, miren, ¿no? Solamente tienen que hacer como si se estuvieran abrazando por un lado y por el otro. Por un lado, por el otro. Por un lado, por el otro. Muy bien. Para arriba. Nos detenemos un rato. Con el brazo derecho lo mandamos hacia el hombro y con la mano izquierda vas a sujetar tu codo y estíralo. Con esa mano encuentro, ¿dónde? Intenten no estirar mucho, solamente hagan ese ejercicio dos veces y lo voltean. Eso. Uno, dos. Uno, dos. No, nada, no, no. Uno, dos. Realmente seguimos. Ahora miren lo que voy a hacer con las piernas, ¿ah? Comenzamos a trotar en nuestro sitio. Trotamos nomás, trotamos. Imagínense que están corriendo. Cuando corremos, una pierna va arriba y la otra está abajo, ¿no? Ya. Trotamos nomás, ¿ah? Estamos trotando. Movimiento de cadera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Trotamos. Leonel, no estoy viendo a Walter. Kiara, Solís, no te estoy viendo hacer los ejercicios. Luana Balvin, activa tu cámara. Profesor. Dime, Joaquín. Ya, yo quiero hacer otro de piernas y otro de pecho. Ya, después, Joaquín, haz los ejercicios primero. Luana Balvin no está. Ya, Leonel, continúa, Leonel. No está Walter, solamente estoy considerando a Leonela. Continuamos. Seguimos trotando. Seguimos trotando. Mientras que estamos trotando, miren lo que va a pasar. Vamos a estirar una pierna y tocamos con las manos, hacemos una palmada debajo. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, ya. Ahora sí lo veo, Walter. Más rápido. Muy bien, lo detenemos. Ahora comenzamos a hacer los ejercicios ya que estamos un poquito calientes. La parte de atrás, miren. Las piernas, hacemos esto y tocamos lo que es el talón.
El talón tiene que sonar nuestro brazo. El brazo aquí y el talón sobre el brazo. Así. Joaquín, ¿no te va a hacer los ejercicios? Muy bien, muy bien. Muy bien, Juan Diego. Muy bien, Juan Diego. Muy bien, Karim. Muy bien, Luana Changa. Continúa, Luana. Muy bien, Alejandrita. Excelente, excelente. Leonel y Walter, si siguen jugando, yo los retiro, ¿ah? Continúen, chicos, continúen. Muy bien, excelente, excelente. Seguimos rotando, rotando. Ahora se preguntarán para qué es la pelota. Sentamos la pelota. Y vamos a hacer este movimiento. Miren, ¿ah? Miren este movimiento. Vamos a hacer esto. Vamos a intentar agacharnos un poquito como si estuviéramos sentados. Miren. Como si estuviéramos sentados. Ajá. La espalda está recta. Y como si estuviéramos sentados. Y la pelota lo vamos a agarrar así. ¿Ven? Listo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer este movimiento. Para un lado, para el otro, así. Excelente. Con la pelota delante, con la pelota cerca. Muy bien, sin pararse. No le entiendo. Luana Chanca, tienes que hacerlo como si estuviera sentada. Miren cómo yo estoy. Estoy semi sentado y estamos así. ¿Ves? Semisentado, la pelota ahí y comenzamos a trabajar para los costados. Tienen que estar semisentados. Alejandra, siéntate un poco, no estás sentada. ¿Ahora estás semisentado? Semisentado, como si estuviera sentada. De aquí la pelota aquí y recién hace los movimientos sin pararte. Excelente, Juan Diego, excelente, Juan Diego. Muy bien, Dan, muy bien. Pero un poquito más, Dan, un poquito más. Joaquín, tienes que sentarte. Karim, no nos estamos sentando. No nos estamos sentando. Tienes que sentarte un poquito. Lady, Kiara Solís, de la misma manera, siéntese un poquito. Miren cómo, nuevamente, ¿ah? Estamos aquí parados, ¿no? La pelota está adelante. Nos sentamos un poquito. Ya, listo, profe, nos sentamos. Tenemos la pelota aquí. Sentado nomás, sin movernos mucho. Abrimos la pierna, la cerramos. Abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos. Excelente, ya le entendieron, ya. Muy bien, Lady, muy bien, Lady. Muy bien, Kiarita, excelente, excelente, ya lo entendiste ya. Ahora sí, muy bien. Luanita Chanca, muy bien, solamente un poquito más sienta. El truco es el sentado, si nos sentamos bien, no te va a doler. Siéntate bien y hacemos el ejercicio. Mientras más rápido lo hagan, más rápido vamos a superar el ejercicio. Excelente, Kiarita. Nos sentamos un poquito y para el costado. Coordinación. Excelente, Alejandra. Solamente siéntate un poquito. Muy bien. Juan Diego, excelente. Recuerden, el truco está. Sentamos, abrimos una pierna y con la otra cerramos. Abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos. La pelota aquí, eso. Muy bien.
Listo, nos detenemos y vamos flotando. Suelten la pelota, vamos flotando. Intenten con sus pies, sus piecitos lo van a estirar para los costados. Miren. ¿Ya? Ahora hacemos lo siguiente. Un paso para adelante, uno para atrás, uno para adelante, uno para atrás, uno para adelante, uno para atrás. No cambie de pie. Uno para adelante, uno para atrás. Palma abajo, eso. Palma abajo, eso. Palma abajo, eso. Cambiamos de pierna. Ahora pierna izquierda adelante, pierna para adelante, pierna derecha para atrás, pierna derecha. Eso. Trotamos, trotamos. Estamos trotando. Estamos trotando. Y ahora nos toca hacer ejercicio en el piso. ¿Qué van a hacer? Lo siguiente, chicos. Vamos a intentar, ¿cómo se llama esta palabra? Resistencia. Vamos a medir la resistencia que cada uno tiene. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo siguiente. Miren, por favor. Se vas a arrodillar de esta manera. Miren cómo yo me estoy arrodillando. Tus bracitos, con esta parte del brazo, lo vas a poner en el piso. Pero no así, sino así. Como si te estuvieras apoyando con esta parte del brazo. Ah, paralela. Así es. Y después te mantienes aquí. Ah, pero profesor, eso es un paralela. No, eso son paralelas con tablas. Pueden hacerlo, chicos. Resistencia. ¿Cuánto están? Pero profesor, a mí me viene hecho así, mire. Así, y el profesor pues estaba por mi cabeza, así ya, todo papi. Para abajo pues me necesitaba. Está bien, ya saben chicos, se van a apoyar con esta parte del brazo, con esta parte del brazo, no quiero verlos así, no, así quiero verlos en el piso. Sí, por eso, bueno. Mire. Un rato voy a conectar la laptop. Acomódela, profesor. Listo, ya miren, nuevamente, ya. Miren cómo me estoy apoyando. Mira mi brazo. Mira mi brazo. Yo no estoy así, ¿ah? Yo estoy así. ¿Ves? Me apoyé aquí y ahora con las piernas me sujeto. Listo. Vamos a ver quién resiste más. Todos ahí. Y nos mantenemos ahí nomás. Lo mantenemos. Lo mantenemos ahí. Vamos a ver quién resiste más. ¿Su profe o usted? Uno, dos, contamos. Uno, dos, tres, 20 segundos. Cuatro. Si no cuentan, repetimos, ¿ah? Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Voy a ver. 10, 11. 12. Alejandra, excelente, Alejandra, excelente, Juan Diego. Muy bien, Raquel. Muy bien, 5, 4, 3, 2, 1. Nos relajamos, chicos. Nos detenemos, nos paramos. No es nadie. Vamos flotando. Vamos, todavía no se detengan. Si se detienen, volvemos a repetir todo, ¿ah? No se detengan. Trotamos. Estamos trotando. ¿Listo? Seguimos con lo siguiente. Mira. Tus manos aquí. Vas a ponerla a la altura de tu cintura. Pero un poco adelante. ¿Qué vas a hacer? Tu rodilla tiene que llegar. Tus manos no tienen que llegar, tus manos te quedan inmóviles y tu rodilla es la que llega. ¿Está bien? Saltando. Pero contando, 20 ejercicios, cuenten chicos.
4, 5, 6, 7, 8, yo te estoy moviendo la mano, 9, 10, Querita, tu mano quieta ahí, en tu cintura, mira, yo te estoy moviendo la mano, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos trotando. Vamos trotando. Al que se queda quieto, por el que se queda quieto, volvemos a repetir todo, ¿eh? Nadie se debe quedar quieto. Continúen. Continúen. ¿Dónde está Lady? No la veo, Lady. Continúen, chicos. Troten, 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 que si se detienen, repetimos. Nuevamente, la pelota. Van a hacer lo siguiente. Miren, la pelota. Lo van a dejar en el piso y van a hacer lo siguiente, ¿ah? Nosotros vamos a mantener nuestros bracitos aquí. Mira, tus brazos están aquí. Tú vas a bajar, sujetas la pelota y te estiras para arriba y la bajas. ¿Está bien? Nuevamente, bajamos. Tú no te agaches así, ¿ah? Por ningún motivo te agaches. Bajas desde tu pierna, con tu pierna vas a bajar. Bajas y te estiras. Y nuevamente bajas. Bajas, te agarras la pelota y te estiras por arriba y lo vuelves a poner en su sitio. A la voz de tres. Quiero ver todos la pelota en el piso. Todos con la pelota en el piso. Muy bien. A la voz de tres, ¿eh? Uno. Dos. Posición. Tres. Bajamos y nos estiramos. Y lo volvemos a poner. Uno. 10 veces. Dos. Tres. Saltando, 4, 5, 6, la pelota tiene que llegar al techo, 7, ¿en serio? No llegó. 8, 9, 5 más porque no lo están haciendo bien. Juan Diego, baja con las piernas, no con tu columna. Sí llegó, sí llegó, sí llegó, sí llegó, sí llegó. Miren cómo algunos están haciendo esto. Yo no te he dicho eso, yo te he dicho, baja y salta, baja. ¿Qué dice? Que yo no lo hago. A ver, lo veo, si no lo hacen bien, repetimos todo, ¿eh? Repetimos todo. Muy bien, Juan Diego, ahora sí, Juan Diego. Muy bien, Kiarita, muy bien. Excelente, Kiara Solís, excelente. Cuento. 5 veces nomás y queda. A ver, todos. 1. Alejandra, 1. Muy bien. 2. 3. Kiara Solís, no te veo. 4. 5. 5 más. 6. 7. 8. 5. 9. 10. Vamos trotando, suelten la pelota, suelten la pelota. Trotamos. Vamos trotando. Estiramos los bracitos. Manden sus brazos para adelante, así como si estuvieran remando. Pero vamos trotando. Vamos trotando y vamos haciendo como si estuviéramos remando. O como si estuviéramos nadando. En viceversa, para atrás. Como ya estamos por terminar, nos toca el estiramiento. ¿Está bien? El estiramiento, chicos. Nos detenemos un ratito, pero vayan caminando en su sitio. Si se quedan quietos, repetimos, ¿ah? Al que se queda quieto, repetimos todo, ¿ah? Estamos caminando en nuestro sitio. Caminando en nuestro sitio. Con la pelota.
lo ponemos en el medio de las piernas, aquí. Y con tus brazos, sujeta la pelota y mantén ahí. Las piernas separadas, manos en la pelota. Contamos 15 segundos. A la voz de 3. Piernas, excelente, Juan Diego. A ver, todos. Luana Balvin, te estoy esperando. Karim, abre un poco las piernas. Uno, dos, tres, cuatro. Leonel, no te veo. Cinco, seis, siete. Lady, en el piso esa pelota. Luana Balvin comienza. Luana Balvin comienza. Nuevamente, Luana Balvin, no estás haciéndolo, ¿ah? Piernas abiertas y la pelota en el medio. Y nos estiramos. Profesor, se escucha. 10 segundos. Tabi, no le estoy escuchando nada de lo que estás diciendo. Ya, entonces, por eso copia, copia lo que estoy haciendo, Balvin. Piernas abiertas, pelota en el centro y nos estiramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nos relajamos. Ahora, lo siguiente. Pierna derecha arriba y con tu brazo derecho la barra. Y es como, y intenta patear, pero con tu brazo sujeta tu patada. Uno, dos, tres. Patea, patea. Estira, estira. Tienes que sentir dolor en la pierna, si no, no vale. 5 segundos. No, me voy a caer. 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos. Pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tierra Solís, nuevamente 10. 1, 2, 3. Si alguien se detiene o no hace, repetimos, ¿ah? Tierra Solís, vamos a repetir por tu culpa. 1, 2, 3. Tierra Solís, una pierna arriba e intenta patear mientras que con la otra sujeta tu pierna. Sí, mira. Nada más tiempo, profesor. Eso es correcto. Listo. 10 segundos y queda, chicos. 10, 9, pero todos, ¿ah? Si no, repito. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, Luanita Balvin. Último ejercicio, chicos. Último ejercicio. ¡Ah! Tus manos. Y mira cómo están mis manos, ¿ah? Así es cuando están para adelante. Lo van a hacer así. Cruzas tus manitos o tus brazos y sujetas tus manos. Y mandas para arriba y te estiras. Intenta tocar el techo. Ponte de puntitas sin saltar. 20 segunditos. 20. 19. 18. Luana Balvin, para arriba. Exacto, exacto. Estira todo lo que puedas. Llega al techo. De puntitas, quiero ver su pie. ¡Diego, es un hinchado! 15. 14, si cumplen, terminamos, ¿ah? 13, 12, espérame. 11, Joaquín, no le estás haciendo, 3 segundos más, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, último 5, 4, 3, Karim, 5 más. 8, ¡no! 7, 6, 5, si lo hace mal alguien, repito, 4, 3, 2, 1, pueden descansar, chicos, pueden descansar. Ahora sí, es momento de terminar con los ejercicios del día de hoy. ¿Tienen su agüita a la mano? No. Tomen un poquito de agua, tomen agüita. Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Pudieron hacer ejercicios? ¿Pudieron sudar? ¿Pudieron sudar o nada? Sí.
O alguien está viendo. Sí, yo corto todo el pelo que tengo acá, solamente el 40% está sudado. Muy bien. No, entonces hemos podido. A ver, un rato va a apagar la música, ¿eh? Ya. A ver, un rato. Ahora sí, chicos, estamos aquí. Ah, ¿qué tal, chicos? ¿Se cansaron o no se han cansado? Cansadísimo. O repetimos, repetimos nuevamente. Muy bien, chicos. Eso ha sido los ejercicios del día de hoy. Les agradezco porque gracias a ustedes su profesor no se puede mantener gordito. Así que gracias, chicos, por ayudarme a hacer estos ejercicios y también gracias a ustedes por su participación. Vamos a ver la posibilidad de hacer ejercicios más seguido y no necesariamente una vez cada mes, ¿ya? Vamos a ver esa posibilidad. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Les recomiendo lo siguiente. Tomen agüita, si en el mejor de los casos, agüita sola. Pueden hacer estos ejercicios solitos para que ustedes puedan tener un buen físico y también estén bien de la salud. Al terminar, escúchenme, chicos, Joaquín, ahorita te escucho. Que pase al menos media horita y después de media hora, váyanse a duchar. No vayan a ducharse ahorita porque es peligroso. Su cuerpo está agitado. Contacto con agua, puedes tener un paro cardíaco, puedes tener problemas de salud. Que pase media horita que tu cuerpo se relaje y de ahí te vas a bañar. ¿Está bien? De ahí vas a ver qué rico se siente estar de alguna manera. Ya después de haber hecho ejercicios limpios, vamos a estar muy bien. ¿Está bien, chicos? Entonces, eso ha sido todo por hoy, chicos. Les agradezco su participación. Dime, Joaquín. Ya, hoy yo no quería hacer educación física porque hoy me tocaba hacer educación física. Pero como hoy es día jueves y mi profesor pues había dicho de que hoy solamente íbamos a practicar puño, codazos y pierna. Joaquín, nos quedan 10 segundos. Resumen. Resumen. Voy a estar cansadísimo. Toca mañana en arte. Ah, mañana, sus bostejos, ¿ah? Entren al mismo link, chicos. Entren al mismo link para hablar de eso. Los espero al toque nomás, los de quinto especialmente. Los de sexto también pueden ingresar. Mismo link. Nos vemos, chicos. Mismo link los que quiero relajar. Nos vemos, chicos.